La Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón es la encargada de liderar una comisión investigativa encargada de velar por el bienestar de los ciudadanos. En esta comisión se encuentran agentes del organismo de investigación judicial, así como miembros de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. Primero aclarar a la ciudadanía que el que manda en el proceso penal, el que decide qué se investiga, qué no y cómo se hace, es el Ministerio Público. Entonces, a raíz de eso se forma la comisión, por eso es liderada, en este caso, por la Fiscalía Junta, que yo represento. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí lo que se trata es que nos sentamos a dialogar, a establecer las estrategias en común acuerdo y en acuerdo y colaboración, por ejemplo, entre las policías, evitar esos celos que a veces se dan entre las policías de quién hace mejor trabajo, quién no hace o lo demás, sino que todo va en función del trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, eso nos ha significado muchos réditos o muchos beneficios en el ataque a la criminalidad. Ahora bien, formalmente es Ministerio Público, Policía Judicial, Policía Administrativa, Fuerza Pública, que es lo mismo. Entonces, pero en la comisión también se integran otras policías, en este caso Policía de Tránsito. La acción conjunta de estos entes es clave para un mejor cantón, pues por un lado tanto la Fuerza Pública como la Policía de Tránsito se encargan de actuar de manera preventiva y en algunas ocasiones represiva, pues también actúan de primera mano ante denuncias al 911. Pero la labor de los agentes judiciales equivale a casi un 45% de los casos, que al final terminan en los tribunales. Pues con mecanismos más avanzados son los encargados de llevar el proceso investigativo de lo que acudieron las autoridades de tránsito y policía. Lo que pasa es que son competencias diferentes, porque en el caso de la Policía de Tránsito y Fuerza Pública, ellas son policía preventiva, o sea, previenen que se den los delitos, y también la parte represiva, ya cuando el delito se da. En cambio, la Policía Judicial solo actúa en el campo represivo, una vez que el hecho se dio. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay asuntos que la Policía de Tránsito, ni la Policía, ni Fuerza Pública pueden hacer porque solo lo puede hacer la Policía Judicial, que tiene la especialidad, tiene la técnica, tiene todo el complejo de ciencias forenses para hacer todos los exámenes de laboratorio correspondientes que pueden incidir en la solución de un caso. Entonces, son competencias diferentes y ¿qué le quiero decir? Que hay un porcentaje muy importante de lo que se tramita ordinariamente, o sea, de los 900 y resto que tenemos ahora en circulante en ordinario, que en los cuales han sido generados, podría hablar de un 40, 45% son generados por el trabajo del organismo de investigación judicial. Un detalle importante para este 2016 es el plan piloto en el que se incluyó la Fiscalía de Pérez Zeledón, lo que permite que la droga decomisada en flagrancia pueda ser analizada de manera más rápida por los agentes judiciales y así agilizar este tipo de juicios que en ocasiones conllevan mucho tiempo. Con esto se pretende tener una acción más rápida a la delincuencia local. Una de las estrategias más importantes que empezamos a final del año pasado es que ahora en flagrancia se están conociendo los asuntos de droga que antes no se podían conocer por el problema que había de que los dictámenes de química analítica que determinan, que es en San Joaquín, en el Complejo de Ciencias Forenses, duraba mucho en emitir si el asunto que se decomisaba era droga. Entonces, ahora en un plan piloto donde está inserto Pérez Zeledón, ellos están en la misión de rendir los dictámenes lo más pronto posible dentro del procedimiento de flagrancia para que esos procesos de una vez se conozcan, se juzguen y se condenen, si fuera el caso. Días atrás, un informe del OIJ reveló que Pérez Zeledón es el cuarto cantón con mayor índice de robos a viviendas. Y también semanas atrás se desarticuló una banda cuya base administrativa tenía sede en Pérez Zeledón.